El libro Historia y Memoria de Santa María Delgado de Fernando Suárez. Durante los últimos 4 años, Fernando Suárez llevó a cabo una ardua labor de investigación histórica con el objetivo de reconstruir la historia de Santa María Delgado, su pueblo natal, convencido además de que el pasado solo existe cuando conservamos su memoria. Dedicó su trabajo a desenterrar la historia de esta parroquia, cosa que además le agradecemos porque es la única forma de conservar y de preservar los tesoros de la historia. En el libro se aborda el estudio de la formación geológica y morfológica de su espacio geográfico y el devenir de su formación en el tiempo, hasta llegar a la historia concreta de cada una de las casas y cada una de las familias que habitaron o habitan. La evolución económica social que vive el pueblo de Santa María a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX y lo que llevamos del siglo XXI, bien pudiera considerarse la paradigmática de otras muchas poblaciones rurales en nuestro entorno. La única historia que existía de Santa María eran únicamente 24 líneas que le dedica el llamado diccionario de Madoz de mediados del siglo XIX. El medio natural, la evolución económica y social, las fiestas, las tradiciones, los personajes, encuentran ahora su descripción en esta obra de más de 400 páginas. En cuanto a la reseña bibliográfica de Fernando, hay que decir que fue el número 11 de sus hermanos, estudió el bachillerato en el monasterio de Corias, en 1955 tomó el hábito de la Orden de Predicadores, desde 1956 a 1974 estudió filosofía, teología, geografía e historia en las universidades de Santo Tomás de Roma, Salamanca y Valencia, licenciándose en cada una de estas disciplinas. En total, 4 títulos universitarios y 25 años en los pupitres. No está mal, Fernando. En 1971 se secularizó a petición propia, hecha la correspondiente solicitud ante la Santa Sede. Desde 1973 se dedicó a la enseñanza. En 1976 saca proposición libre de profesor agregado de Geografía e Historia en Zaragoza. En 1982 también proposición libre consigue cátedra del Instituto de Educación Secundaria en la misma disciplina en Madrid. Y hoy se siente especialmente satisfecho por haber escrito la historia de su pueblo natal. Desde la Concejalía de Cultura seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que glosen y preserven nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestra identidad colectiva como pueblo. Así hemos hecho y así pretendemos seguir haciendo. Le damos la enhorabuena a Fernando Suárez por su magnífico trabajo, por estar hoy aquí con nosotros y compartir esta maravillosa obra sobre Santa María de Delgado. Gracias, Fernando. Gracias a ti, gracias a vosotros que estáis acompañándome. Y casi ya no tengo más que decir, porque nos lo ha dicho todo casi Patricia, ¿verdad? El micro. Sin embargo, realmente, en fin, muchas veces no tenemos idea clara de qué es escribir un libro. Yo a veces lo comparo con hacer una obra arquitectónica importante. Los mismos planteamientos que se pueden hacer para hacer pues, un gran palacio, ¿no? Para los duques de Alba, o un palacio, o sencillamente un cenobio para monjes, es lo que hay que hacer a la hora de tratar de hacer un libro. Hay que hacer una planificación, hay que plantearse unos objetivos, hay que tratar de resolver una problemática que para cada caso es una realidad. Entonces, cuando yo me propuse, ya fue hacia el año 2004, cuando hicimos un informe a Bruselas acerca de la instalación de la famosa red eléctrica española, que ahora ya está visible y furibunda, estropeando la mitad de la parroquia de Santa María de Delgado, me encomendaron llevar a cabo un análisis de lo que era la naturaleza del pueblo, la geología, la morfología, el paisaje. Y claro, lo que sabía de aquel informe es que iban a estropear aproximadamente un tercio de lo que es la parroquia de Santa María de Grau. Santa María de Grau es uno de los pueblos que más han sufrido el deterioro natural por obras hechas por el hombre.
Vosotros pensad, en el diccionario de Madot de 1845, el río Nalón era una especie vivificante de todo tipo de bienes, de pesca, de aves acuáticas, de... hace un elogio gigantesco del río Nalón, y la gente vivía del río Nalón. Ya no existe. El río Nalón lo han cortado en San Pedro de Nora, lo han metido al río Nora, allí están la famosa central térmica que da a Santa María, pero sin corriente. Si era poco, en Valduno hicieron una mini central, un churro, para sacar 4 duros, que detiene el agua hasta Arenes, es decir, hasta la desembocadura de la propia central que está de Priáñez. De tal manera que en Santa María no hay ni 100 metros de escorrentía natural del río Nalón. Ustedes saben lo que es dejar 6 kilómetros de un pueblo sin una pequeña escorrentía, sin un pez, sin un ave, sin nada. Lo único que abundan son las chacas putrefactas de ranas. Terrible. Nadie dice nada. Nadie dice nada. El ferrocarril vasco-asturiano fue lo que menos expropió del natural de Santa María. Va maravillosamente trazado por unas trincheras y, si exceptuamos la parte de la Vega que coge, realmente apenas tuvo incidencia. Hizo un bien extraordinario. La autovía de la 63 nos comió, pues, aproximadamente, pues, una quinta parte del territorio de la parroquia. Una quinta parte del territorio, y zonas espléndidas, naturales, de ciegos, de hiera, del Cuevaús, del Pandorao, de tal. Se ha quedado en nada. Nos pusieron la entrada y la salida en el pueblo, y esto, sin duda ninguna, hay que aceptarlo, es un bien de un valor extraordinario, maravilloso, maravilloso. El pueblo, gracias a eso, podrá resucitar, gracias a esa entrada. Bueno, podríamos hablar de la subestación que están construyendo. Cada vez que vais a Oviedo, cruzáis por Riera y veis unas cosas gigantescas de 350.000 voltios, pero no una, media docena. Y toda la zona occidental de la parroquia ha quedado invalidada, radicalmente invalidada. Yo, en la primera parte del libro, hablo de la geología y quiero hablar seriamente de qué es, en qué nos fundamentamos, qué vemos cuando salimos de casa. Y si estamos en Castaños o en la Orden y miramos hacia el occidente, vemos la Sierra de la Peral. Y la Sierra de la Peral es una maravillosa sierra de la era primaria, del Cámbrico, de principios de la era primaria, con más de 600 millones de años de existencia. Y si miramos al este, vemos la cordillera Cantábrica. Los montes famosos que vemos desde todas partes, que no me sale ahora el nombre, como es el Arana, la Magdalena, la Peñoviña, son de la era terciaria. Ahí están. Y si vemos, analizamos un poco qué y qué hay en Santa María, pues vemos que son depósitos de la era terciaria, quitando unas pequeñas peñas que afloran en Castaños, en las Picutillas, en gran parte de la zona por donde se encaja el río, que son también zócalos de la era primaria. Y si miramos hacia la Vega, vemos que es lo más joven que existe en Santa María. Es del Pleistoceno, finales del Pleistoceno, principios del Holoceno, es decir, de hace 20.000, 15.000, 12.000 años. Y eso es lo que nos ha dejado el río como recuerdo y como riqueza. Y un poquitín más hacia el río, cuando el río se encaja, son los hierones de las campas.
Todo este mundo que contemplado nos pone en contacto con la historia, con la vida, con lo que es la evolución de las cosas. Nada hay como ha sido, ni nada va a ser como es hoy. Y todo es un cambio, todo es una mutación, todo es una transformación. Este mundo, geológicamente, geográficamente, morfológicamente, tenemos el derecho de conocerlo, los que vivimos allí, los que pasamos el camino de la piedra y vemos que las paredes se deshacen porque están hechas de arcilla y de canto, pues saber de eso, de qué va y de qué viene, ¿no? Y conocer el mundo que nos envuelve y el mundo que realmente nosotros vivimos. Pero esto es la historia del escenario humano. Al fin y al cabo, no suele interesar a muchos, no se suele estudiar demasiado, aunque sea una pena. Yo quiero hablar, y hablo en el libro fundamentalmente, de la comunidad humana, del hombre. ¿Cómo era Santa María? Lo primero que nos llama la atención en Santa María de Grau, que nos da una tristeza gigantesca, es que no hay documentos. Si pasamos el río y vamos a La Venta y vamos a Valdugno y vamos a Premoño y vamos a Taoces y vamos a... nos encontramos que hay restos del paleolítico inferior, del paleolítico superior, nos encontramos que aquí cerquita tenemos pinturas rupestres, nos encontramos con hachas de... En Santa María de Grau no ha aparecido nada. Hay cuevas, por su carácter kárstico de Galicia. Hay montones de abrigos. Hay una vega gigantesca donde los herbívoros tenían que padecer y donde había también carnívoros detrás de los herbívoros. Hay toda una riqueza extraordinaria y, sin embargo, no hay ni un documento. Apareció allá una piedruca una vez en un prado que ni se sabe quién la llevó, ni dónde salió, ni qué, nada de nada. El primer documento que encontramos escrito es del siglo IX y es un documento del rey Alfonso III el Magno, final del siglo IX, ya casi 10, en donde hace una cesión de terrenos a la orden de las clarisas de Villaviciosa que existía en Santa María. En otras ocasiones las cesiones son para la orden son los benedictinos de Oviedo. En otras ocasiones la cesión es para el marqués de Ferreira, que tenía casa, como sabéis, solariega en Vascones. Y no aparece nada, era tan buena la riqueza, tan rico el pueblo, que la gran nobleza se hacía propietario de ella con las donaciones de los reyes, que así mantenían su obediencia, su filiación, etcétera, etcétera, y a los pobres campesinos se les daban 20 cachinos de tierra, una casa miserable y unos pocos de prados, un poco de leña para la supervivencia, y que pagaran a los amos las rentas en especie. Bueno, yo subo a Baselas, ese pueblo, y digo, ¿qué casas hay en Baselas? ¿Qué barrios hay en Baselas? O Santiago de Moleñes, y subo ahí, qué espléndido es esto, ¿no? Y voy a Santa María de Grau y encuentro unas casucas, y voy a decir una palabrota roma, digo, miserables. ¿Por qué? Sencillamente porque las tierras no eran de ellos. No poseían tierras ni para ganadería, ni para agricultura, ni para bosques. Hay un contencioso famoso entre los de Vascones y Santa María de Grau en el siglo XIX, que los de Santa María de Grau casi matan al enviado de la Diputación de Oviedo porque quería quitarlos de cortar leña de roble, la leña que era tan importante en aquella época, ¿verdad? Y todo este mundo de cosas que a nosotros hoy nos parece un poco de chiste, era la realidad y era la vida de aquellas gentes en aquella época. En el siglo XVI aparece
un documento mediante el cual, pues bueno, hay una especie de donación de un hijo ilegítimo del marqués de Ferrera, que le deja, por si acaso, en donaciones, entre otras cosas, las tierras de Santa María de Garajo. Es poco más de lo que aparece. Poco más. Claro, si nos metemos en el 18, ahí encontramos bases fundamentales y claves para entender el desarrollo del pueblo de Santa María de Garajo. Vosotros sabéis que el siglo XVIII es el siglo de las luces. No solamente con las luces en Francia, las luces también aquí en España, es el racionalismo. Es cuando la razón realmente se trata de imponer a la tradición, a la mítica, a aquello que eran formas de actuar y de vivir negativas al sentir común, a la razón humana. Y el siglo XVIII, las patatas, el maíz, las faves, las castañas, todo eso es más antiguo. Es durante el siglo XVIII cuando se racionaliza la producción, tanto de bienes de consumo como patatas, como maíz, como las alubias, etc., como se hacen enormes roturaciones de los bosques de los robledales. En Santa María Grau no hay ni un robledal. Queda alguno alineado en las sedes de las fincas, pero encontramos la carballera, encontramos los carballinos, encontramos el carballal, ¿qué era eso? Bosques de carballos que desaparecieron. ¿En qué quedaron? Roturados, bien en praderías, bien en algunas obras de labor, campos de labor, o más frecuentemente convertidos en bosques de castaño. Aquí en el libro tenéis, y lo puse en la portada, un bosque de castaños, allá de la carballera. Este bosque de castaños, que es una belleza en sí misma la fotografía, este bosque de castaños tiene 230 años, es del siglo XVIII, y así la inmensa mayoría de los bosques. ¿Por qué se plantan los castaños? Porque daban de comer. Porque yo todavía en posguerra recuerdo perfectamente cómo realmente la época de castañas era una época feliz, era una época de abundancia. Y yo recuerdo que la gente decía, oye, llegaron las castañas y la gente engorda. Se comían muchas castañas. Y era un producto fundamental, juntamente con el maíz, la extensión del maíz, juntamente con la patata. Las verduras empiezan a aparecer. Los arreos van sustituyéndose en la fabricación por madera de castaño, por la de roble, más difícil y compleja. Y así, en el siglo XVIII, hay una auténtica revolución. Hay una revolución tal que, por ejemplo, en Oviedo, que era un pueblaco de paisanos que iban a Arabia para buscar. Pero sé que no penséis que era lo que soy. En la catedral, cuatro frailes, 50 clérigos y tirando muy poco, porque había hasta 360 frailes en una ciudad de 11 o 12 mil habitantes. Y realmente la mayoría eran campesinos en el propio Oviedo. Y en el siglo XVIII, el 40% de la población creció en Oviedo debido a la revolución agraria de esta época, que es también una revolución ganadera. Bueno, pues esto se vive en Santa María de Garajo de una manera clarísima. Y se conocen las roturaciones. Yo asistí, era un crío, asistí a la última roturación que se hizo en Santa María de Garajo. Fue el año 47-48, en casa de Sabio Foroso. Eran 6 o 8 chavales. Arrancaron las cepas que tenían de castaños, de aquellas cepas empezaron a borronar, hicieron un prado y ahora creo que es tierra y tierra de cultivo. Debe ser la última roturación que yo al menos conozco en Santa María. El siglo XVIII fue un siglo extraordinario, fuera de... Claro, ¿qué pasó con esto? Que la población empezó a aumentar.
De la panza sale la danza, no hay tutía. Las enfermedades vienen a menos, el maíz, las patatas, verduras, la leche, la carne, etcétera, empieza a ser un elemento sustentante de la población. Y la población comienza a crecer. Claro, como dicen los... tiene una elasticidad relativa. Creces, pero no te pases, porque entonces vuelves a tener carestía de bienes. Porque la tierra no da más de lo que da. Y la que hay es la que hay. Y comenzó otra vez la pobreza a principios del siglo XIX. Y comienza el problema de la emigración. Nosotros podéis darnos cuenta. Tengo catalogado en Santa María de Grau 29 casas de las cuales marcharon a América. Y el número de los que marcharon son 64 en la primera parte del siglo XIX. Novia, y quedaba en casa el casero, la casera, y los demás a buscarse. Claro, surge aquí en el siglo XIX un tema interesantísimo, que es el tema de la industrialización de Asturias. Trulia, ese pueblo que yo quiero porque me crié casi allí y era forofo de la Juvencia en aquella época, que era la tercera división, ¿veis? Trubia fue un ejemplo maravilloso de población nacida a la sombra de una gran industria. El brigadier Elorza, que fue perseguido por Fernando VII, marchó a Alemania, estuvo en Inglaterra, estuvo volando y tal, y cuando las cosas se pusieron bien después del año 33, que se muere el rey, viene y crea la gran industria integral de la fábrica de armas de Trubia, que previamente habían traído de Guipúzcoa y de Navarra a finales del siglo XVIII. Y entonces crean una industria con lo mejor que había desde el punto de vista técnico en toda Europa. Con hornos de fundición, el año 42 se crea el primer alto de fundición en Trubia. Y comienzan con los hornos de fundición, los trenes de laminación, etc., la propia creación, y la gente de Santa María de Grau, como otros muchos pueblos, Sama, Valle, pienso yo, tantos alrededores, empezaron a vivir, a meterse en el mundo de la industria. Y aquello era otra cosa. Tener un sueldo fijo y unas patatines en casa es lo que es la economía mixta. Y así se permitió, recordando la posguerra. En España, los que sois tan mayores como yo, en la posguerra vivimos gracias a los economatos, gracias a los sueldinos, y mira que acabamos, y afesoria, y no quedaba un palmo de tierra sin trabajar, y se supervivió. Pues este fenómeno de Trubia y la industria de Trubia provocó una alteración importante en toda la vida y la economía de lo que luego va a ser, por ejemplo, el pueblo de Santa María. Yo, siendo un niño, yo nací en el año 36, de feliz memoria, o triste, el año 36, yo el año 43 me daba ya cuenta de todo. Y recuerdo perfectamente, tengo una memoria de aquellos años feliz. Y recuerdo cómo aquello, cómo se empezó a trabajar y cómo se trabajaba de la noche a la mañana, trabajábamos los niños, trabajábamos. Tengo un capítulo, me estoy pasando, ¿cuánto tiempo llevo, Patricia? No sé, estamos tan entretenidos que realmente es lo último que se me ocurrió fue el tiempo. Yo recuerdo, y ahora se me fue un poquito el santo al cielo. ¿Un capítulo de cuánto eras niño? Sí, la niñez. Sí. Tengo un capítulo que dedico a la situación de las mujeres y de los niños. Terrible. Yo recuerdo perfectísimamente cuál era la situación de las mujeres, cuál era la situación de los niños,
escribo cómo era un niño de Santa María de Grau, yo les llamo santigradenses, a los de Santa María de Grau, cómo era un niño en aquella época. Qué terrible, qué manera de trabajar desde los 6-8 años. Cómo vivían las mujeres, qué esclavitud tan terrible. Tendrían que llegar los años, a partir de los años 60, cuando se empieza a dependizar mediante el estudio. Comienzan los chavales aprendices de la fábrica de Trubia. Hay 34 aprendices de Santa María en la fábrica de Trubia. Hay 9 carreras superiores durante los años 50 en Santa María de Grau. Y desde los años 60 hasta nuestros días hay 36 títulos superiores y medios de enseñanza que pasaron por la universidad. 36. ¿Y eso fue qué es? ¿Qué fue eso? Lo que modificó todo, lo que trajo otra mentalidad, lo que cambió la realidad, y hoy la mujer en Santa María no se parece en nada a la que había en aquellos años 40. Habría algunas que fueran matonas, que fueran, llevarían el mando, que llevarían todo, que lo llevarían eso, las había. Pero, a pesar de todo, eso de levantarse, y levantarse las mujeres para encender el fuego, no había gas, ¿eh? Para encender el fuego con unas pocas de hierbas y calentar el café y una rebanada a un paisano que iba a marchar a trabajar porque él no sabía prender el fuego ni calentar la tostada de pan. Hombre. Hombre. Pero esto era normal. Esto era normal. ¿Qué situación? Se casaba una mujer y a los 4 días la veías pasar al agua, yo por mi casa pasaba a la fuente sin peinar, sin arreglar, sin nada, abdicaban de su belleza, abdicaban de su juventud, abdicaban de ser felices, abdicaban de tantas cosas, abdicaban, que era un sometimiento terrible. Ellos iban a jugar a los bolos y bajaban a la campa o iban al chile un rato, tenían otras escapatorias. Pero la situación de la mujer fue enormemente lamentable, terrible. Y los niños. Yo no me voy a poner a buscar aquí, pero sí que hablo de cómo eran los. Y lo digo por mí, porque yo lo viví y mis compañeros. ¿Cómo eran los niños en aquella época? ¿De qué manera vivían aterrados? Completamente sometidos a unas leyes, a un despotismo de trabajo, de todo tipo de cosas que realmente clamaba al cielo, ¿no? Claro, esto hoy pues, le podríamos llamar pues, con todos los nombres del mundo, ¿eh? Y podíamos meter en la cárcel a todos. Yo no creo que nadie tenga la culpa, fijaros en esto. Los que nos hicieron así fueron víctimas de lo mismo que nos hicieron. Y fue producto del tiempo, fue producto del desarrollo y de la realización en el tiempo de las cosas. Echar la culpa o intentar, fijaros, culpar el pasado desde hoy, es, desde el punto de vista histórico, una estupidez inmensa. Y humanamente es una injusticia, porque no se puede hacer. Solamente desde el momento histórico en que se vive se pueden juzgar los hechos y a la luz de aquella luz que nos iluminaba entonces. Lo demás es salirnos un poco de las formas y del tiesto. En fin, hay un capítulo, por ejemplo, de la demografía. ¿Cómo era? Bueno, tengo aquí una fotografía del año 1962 en los cuales aparecen 27 niños en Santa María de Grau. Ahora debe haber 3. 27 niños había y las ves joviales, los ves contentos, los ves alegres,
y te parece realmente que aquel mundo pues era un mundo pues feliz, porque curiosamente eso, el concepto de felicidad es lo más relativo que existe en el mundo. Uno es feliz cuando se siente bien, y uno puede sentirse bien en tantas circunstancias, de tantas maneras, que podemos decir, pero mira, he encontrado esto de los niños de Santa María de Grau, ¿cómo era? Dice, ¿cómo era un niño santigradense de posguerra? Digo, espabilado, agudo, superviviente frente a montones de situaciones negativas y difíciles. Creador por necesidad, se inventaba sus propios juegos, sus propios juguetes, se buscaba sus espacios de libertad al margen del despotismo de los mayores y de las reglas de juego establecidas. Sufridor, era un aguantatortazos en todos los medios, en la escuela, en la familia, en el suelo balón. Los desprecios, los insultos y las desconsideraciones le llovían desde todos los frentes. Encajador, porque estaba acostumbrado a resistir y sabía de natural que quien resiste gana. Sabio a la hora de esquivar y de liberarse de todo en casa propia y fuera de ella. Impuesto en gramática parda, y si no doctor, por lo menos licenciado en dicha disciplina. Participativo en todos los ambientes, en unos casos porque sus propios quehaceres le llevaban a ello, y en otros muchos porque se inmiscuía voluntariamente en ellos. La propia vida, con su naturaleza más natural, le empujaba a ello, yendo a echar una bocha al berrón, o una vaca al toro, o a ver parir a la bocha en la ruina. El ser testigos de la vida natural les daba un conocimiento y una experiencia especial de la propia vida. Además, participaban de reuniones, de conversaciones y de relaciones con los mozalbetes y mozos mayores, quienes no guardaban generalmente el respeto debido hacia los pequeños y eran capaces de manifestar opiniones, tener conversaciones obscenas, decir atrocidades o hacer expresiones corporales a las que hoy calificaríamos con gruesas palabras. Los niños de Santa María de Posguerra eran hábiles en el engaño, en llevar a veces una segunda vida interior para poder defenderse y sobrevivir a la hostilidad exterior acosadora e irrespetuosa. A aquellos niños de los años 20, 30, 40 y 50 se forjaron en condiciones muy difíciles, pero luego resultaron ser generaciones duras, trabajadoras, espabiladas, austeras, capaces de salir adelante y de crear un mundo mejor para ellos que se criaron a sus pechos. Realmente, quizá a algunos parezca que exagero, y en casos seguramente no todo era unívoco, no todo era siempre unívoco, pero estas realidades sí que existían y eran un caldo de cultivo natural en el que nos criamos y vivimos. Después llegaron los accesos al estudio. El estudio fue algo fantástico en Santa María. La gente de los pueblos alrededor, no sé si llegaba la cosa hasta Grau, decían que los de Santa María eran muy listos. Y lo siguen siendo. No sé por qué, no. El caso es que había media docena de personajes, pues don Manuel Álvarez Álvarez, director de Sidesa, o en fin, un Luis González, un químico en Bilbao, fantástico. Había personajes realmente que habían sobresalido desde el punto de vista científico y tecnológico, sí, sí. Y después os voy a dejar lo más hermoso que yo estimo del libro, que es las cosas del libro, el sentido de la muerte, el sentido de las fiestas, el sentido de las celebraciones, de las bodas, de todo este mundo, de cómo era una fiesta en Santa María de Grau el año 1948,
un capítulo lo dedico a decir cómo se vivía en Santa María de Grau un día de marzo de 1948, cuando se siembra el maíz. ¿Qué se hacía desde que amanecía hasta el anochecer? Este tipo de cosas, pues bueno, estimo que tiene un sentido y que tiene un valor y que se queda aquí, etc. Al final, ya termino. Hablo de cada una de las casas y cada una de las familias. Dedico a cada una de las casas aproximadamente una media de página y media, dos páginas. Entonces, se trata de hacer la genealogía de cada una de las casas, cuando aparecen, quiénes fueron los primeros que conocemos que las habitaron hasta nuestros días. Pero yo recuerdo cuando el libro, pues la gente iba mirando a ver dónde estaba su casa y dónde iba, y a los amigos me decían, pero tú dónde sacaste eso, si yo no lo sé. Bueno, visité tanto el cementerio, saqué todo el cementerio, por ejemplo, de Santa María de Grau, lo saqué en apuntes, para saber cuándo nació y cuándo murió fulanito de tal. Por ejemplo, sobre la desamortización en Santa María Grau, y se hicieron tierras que se desamortizaron durante la época de Mendizábal y la de Magoz. Y hay terrenos con tal y documentos que yo he tenido en la mano. Hechos de estos que nos parecen una cosa, no, sucedieron allí. De la guerra de independencia hay algunos datos, cuando hay una leva de mozos que se habían escapado, que habían dado a las castañas, que a las guerras, y el cura de Santianes de Molenes hace una requisitoria y los llama que se integren inmediatamente a filas. Y en Santa María Grau pues había esta feta, está considerada como villa en el concejo, en el diccionario de Madot, y tenía, bueno, una cierta importancia porque era el camino natural y la parada entre Grau y Oviedo. Allí hacían el cambio de yuntas para llevar y traer el correo. Y, bueno, pues esta es un poco la historia. ¿Por qué escribí esto? Pues lo escribí como por amor. Yo no quiero dejar de vivir. Si alguna cosa me gusta es vivir. Aunque sea como sea, vivir. El pasado, lo decía Patricia, solo existe cuando conservamos su memoria. El mundo y las personas se desvanecen y se olvidan si no retenemos la trayectoria de sus vidas. Ofrecemos este libro a cuantos nos enseñaron el valor del trabajo, de la honestidad, de la austeridad de vida, de la generosidad y del sentido de la dignidad humana. Nada más. Una labor absolutamente impagable que además es trasladable también a muchísimos pueblos, de, no solo del concejo de Grau, sino de Asturias, pues yo creo que las circunstancias y todo lo que se relata en este libro son muy similares en muchísimos pueblos de Asturias. También recordaros que el libro se puede adquirir por 25 euros, el autor ha traído unos cuantos libros, y recordaros asimismo que el viernes 8 de noviembre, pues siguiendo con las jornadas de estudios locales, tenemos la conferencia del Encanto de La Habana, la escuela de don César Rodríguez, don Pepín Fernández y don Ramón Gareces, de Miguel Ángel Albero Céspedes. También va a estar muy interesante y os invitamos, por supuesto, a todos que acudáis y que continuéis colaborando con nosotros en las jornadas. Recordaros asimismo que quien tenga el cartón, el papel que os dio Gustavo el primer día, y que los vayáis viniendo todos los días y lo vayáis sellando, participaréis en el sorteo
de un fantástico libro sobre la Capilla de los Dolores, que tenemos la suerte de tener autores que van recopilando toda esa historia y ese patrimonio relacionado con el concejo, con algo que para nosotros tiene un valor y un mérito incalculable. Gracias, Fernando. ¿Se puede intervenir o ya? Sí. Bueno, vamos a ver todas las preguntas. Sí, nos he acabado. Bueno, mis felicitaciones por su oratoria, porque da gusto escucharle. Y no sé, varias curiosidades, solo para no alargar mucho el tema. Por ejemplo, en el tema de la emigración a América, me resultó curioso que, habiendo tantas familias que se fueron a América, ninguna retornó por la famosa arquitectura indiana, como en Sama de Grau, aquí mismo en la Villa de Grau, que habla, bueno, de que las casas son pobres. Y que, bueno, es curioso, bueno, era lo típico, ¿no? Cuando se iba a las Américas, volver y dejar reflejo de esa ostentación, o bueno, de lo bien que les fue en América. Fíjese, no ha vuelto nadie con un duro. Hay un episodio muy conocido en Santa María, de un señor que tenía bastante sentido del humor, que había estado 6 años en La Habana, y vino y dijo, bueno, yo tuve 6 años en La Habana. Si llego a estar 60.000 años, traigo 60.000 euros. El pobre don Leoncio, pues había estado 6 años y había traído 6 duros. Nadie hizo una casa espléndida en el Montal, que es una terraza espléndida. Nadie. Y algún par de hermanos que vinieron, retornaron con algún dinero, pero a poner una tiendina de ultramarino. Y realmente tengo aquí las casas de donde salió cada individuo, 29 casas. Y ya, le voy a leer la primera, solo, porque es de mi casa. Se trata de Casa de Mon de la Piedra, que es mi abuelo. Emigraron Elisa y Asunción, hijas de Ramón y de Josefa, en un primer momento a Buenos Aires. Ambas regresaron, pero Asunción vuelve a emigrar en esta ocasión a La Habana, de donde ya no regresaría. Emigran durante el periodo de entreguerras, desde el 14 al 18. Y así es, hay alguna casa donde se fueron 5. Ni uno volvió con un duro, ¿no? Es curiosísimo eso, ¿no? Porque, y bueno, voy casa por casa y persona por persona hasta las 29 casas de donde salieron los 65 inmigrantes. Gran parte de ellos retornaron, gran parte. La edad es de los 16 a los 25 años cuando hacen la inmigración. Y después el Estado español les animaba tremendamente, ¿eh? Yo conservo entre los documentos que conservo, de una prima carnal mía, de Sara, hija de Asunción, una hermana de mi madre, que murió en La Habana, pues la edad todavía 15 o 20 años, ¿no? Nada, no conservaba nada, la pobre Sara tenía un ladrillo en casa. Fue a verla una de mis hermanas en esos viajes, ya cuando se empezó a ir a Cuba, y sacaba un ladrillo y tenía tres que llamaba joyas, o 4, que eran unos gemelos de su hermano, una medallita de no sé quién y no sé qué, todo chatarrita. Pero lo tenía allí guardado como si fuera. Y realmente triste, ¿eh? O sea, yo cuando hablo de él concluyo que, como siempre, la emigración ha sido, por regla general, un desastre. Hubo quien fue capaz de hacer dinero, hizo negocios, trabajó, etc. Pero es una minoría muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. De Santa María, de los 60 y tantos, ninguno. Ninguno. Sí. Curiosamente. Yo seguiría preguntando, pero sí, claro, no, 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 no.
Se habla en el libro del afloramiento de agua termal que hay en Santa María de Sanabria. Sí, 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 claro, no lo puedo tocar. Le dedico así como 7 páginas al agua de las Caldas. El agua es otro atropello que no tiene nombre. El agua de las Caldas es un yacimiento de aguas termales de tiempo inmemorial que al crear la presa de Balduno inundó todo aquello y quedó bajo las aguas. La historia de este manantial es impresionante. Gente mayor recuerda verdaderas procesiones de gente yendo a curarse a Foncaliente, de Turbia, de Baño, de Grau, de muchos sitios, y era una auténtica romería permanente. Y os voy a contar una anécdota personal. Yo era un niño de unos 6 o 7 años, me caí con una piedra, deshice la tibia del pie izquierdo, y durante meses aquello estaba supurando, no se curaba. Y aquella señora que está allí, que se llama Elisa, me llevó una semana entera cruzando el túnel de la Cabrera y teniendo el pie media hora dentro. Se quitó la infección, se recompuso el tejido subcutáneo y se rehizo la piel. Me quedó la cicatriz nada más. Cosa curiosa. O sea, yo puedo contaros de eso. Entonces fui al IGME, el Instituto Geológico y Minero, y estudié el tema. Tiene un estudio de todos los yacimientos de Asturias de aguas termales. Y uno de los que estudió fue Foncaliente. Ahora, cuando llegó a estudiarlo, ya estaba cubierto por las aguas. Les costó, Dios y ayuda, captar las aguas limpias, porque se les mezclaban con el agua sucia ya del Nalón y salían bacterias. Entonces lo dejaron para un posterior estudio y está dentro de los yacimientos de Asturias, está en primera fila para retornar a estudiar. Parece ser que el proceso es geológico, es lo que llaman los geólogos un cabalgamiento gigantesco que va desde la zona de las regueras, se hunde a unas profundidades muy grandes, el agua que va sobre ese cabalgamiento se calienta a la profundidad a la que va y luego alcanza otra vez la subida. Y ese es el afloramiento de las Caldas de Santa María. Ahora se va a instalar una piscifactoría. Ya no sé qué oír de cosas de ese tipo. Ahora, eso es un crimen, lo de Balduno, esa presa de Balduno que cegó el molín histórico de Llera, que hizo remansar las aguas, que cegó el yacimiento de las aguas termales, que estropeó en la zona que llaman allá Arenes, parte importante, porque al desagüe de la central eléctrica pues rebota contra el talud de la Vega y se la come. O sea, realmente lo de Santa María Grau y el río es terrible. Es que no se puede hacer peor. Y yo recuerdo cuando el señor Sierra, el alcalde, que se planteó el problema y todo esto, digo, pero hombre, por 40.000 euros... ¿Qué es lo que vale un piso de protección oficial? Vas a estropear la mitad del pueblo, hombre. Yo no entiendo, hay cosas que me cuesta mucho entender mucho. Y después nada, pues no, pues es difícil, sí. Muy difícil, porque esos son bienes que ya nunca jamás se recuperan. Y ustedes van cuando pasan el puente Llera, ahora el nuevo viaducto, y ven aquello, es una charca obscena, sucia, maloliente, con juncas, con juncos, con a veces aparece un par. Pero la escorrentía
el agua viva y vivificante desapareció. Y eso es un bien que no tiene parangón, ¿eh? No tiene precio. A nosotros también nos cuesta entender ciertas cosas. Sí, no me imagino eso. Yo no sé qué le pasa a nuestra... Bueno, no me voy a meter en camisón de manzanas. Voy a prescindir. ¿Sí? Pues nada, cuando les gusten y tal, me ha encantado. Y me ofrezco para lo que ustedes quieran, y para cualquier trabajo y lo que sea. Pues Fernando, te vamos a tomar la palabra. Muy bien. Yo misma te lo iba a ofrecer, pero en este caso me has facilitado mucho las cosas. Bueno. Con lo cual estamos ávidos de gente dinámica, entusiasta y que tenga ganas de colaborar con nosotros en la Concejalía de Cultura. Es lo que necesitamos, de precisamente. Encantado, ¿no? Bueno, sí.